y estamos muy contentos de venir a hacer entrega de estos proyectos que van a dar la oportunidad que la gente tenga empleo. También estamos aquí muy contentos de venir a entregar estos aparatos funcionales para que puedan ustedes tener mejor calidad de vida. En esto, algo que nos ha encargado mucho el gobernador Héctor Astudillo es que vengamos y que siempre que tengamos necesidad, como siempre las tenemos por insistencia tanto del presidente y de la presidenta, de que traigamos todo lo que necesitan las personas con alguna discapacidad. Y por qué no estimular la educación de los niños que estudian mucho, que saben que ir a la escuela es una responsabilidad y que tienen que ponerse a estudiar mucho y sacar las mejores calificaciones. También decirles que aparte de esos 98 proyectos que cambiarán la vida de muchas personas, traemos todas las unidades para que ustedes pasen a tomar algún servicio médico. Todo es gratuito, traemos los medicamentos, venimos tanto del DIF estatal, el director Francisco Solís.